¿Cómo están ustedes? El mundo creyente celebra este fin de semana la Semana Santa. Hoy tengo el gusto de tener en la pantalla al obispo de Valparaíso, a Monseñor Gonzalo Duarte García de Cortázar. Monseñor, qué gusto tenerlo por acá. Muchas gracias, contento de estar ahí. Mire, yo tengo una página en blanco con usted. Yo generalmente, la gente tiene pauta o pregunta, pero la pauta sirve cuando uno se queda en blanco o cuando el entrevistado es muy fome y usted no, de fome tiene poco. ¿Cómo se siente, Monseñor, hoy día? ¿Cuántos años lleva de obispo? Hoy día cumplo 20. 20 años de obispo. Hoy. ¿Y en Valparaíso? Hoy día cumplo 16, porque mi quinto año de obispo fue simultáneamente castrense y de Valparaíso. Usted es de una generación de sacerdotes de los padres franceses, del superior de José Vicente de Oriozola, de ese grupo. Un año posterior a ellos. ¿De Ronaldo Muñoz? No, ese fue profesor mío. Ya. ¿Y quién eran sus compañeros sacerdotes? Somos dos. Fernando Vives, que es el vicario de la Arquidiócesis de Santiago y un nombre de consenso para ser capellán de la Moneda, y yo, somos los dos. ¿Usted, cuando los obispos llegan a ser obispos, salen de la congregación? Es decir, no salen de la congregación, pero no tienen una dependencia, no tienen una intervención, como que liberan a la congregación de aquello. Bueno, nosotros salimos de la congregación en ese sentido, seguimos perteneciendo a la congregación, pero no podemos intervenir en nada en la vida de la congregación. No podemos ya votar, no debemos mantener en un discreto margen, digamos, porque la vida religiosa, la fundamental es la igualdad. El que hoy día es superior, mañana no lo es, mientras que el obispo es obispo para toda la vida. Leí en el diario, a propósito de las declaraciones que hizo a la segunda esta semana Carlos Cruz, pero el Cruz que estuvo en el tema de Monseñor Caradima. Y lo quiero relacionar con los padres franceses a propósito de lo que dijo el superior. Que él se quejaba que Monseñor Esati, cuando había ido a hablar con él, a propósito del obispo Barro, le había dicho que él no se pronunciaba ni hablaba sobre otros hermanos obispos. ¿Puedo hablar con ustedes sus otros hermanos obispos, no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, toda la gente me dice, el obispo Barro fue obispo de Valparaíso, ahora va a ser o es obispo de Osorno. ¿Qué visión tiene usted a propósito, por ejemplo, que el superior de su congregación y también el de los jesuitas y otros sacerdotes han dicho que, como Percival Caule, que es un despropósito que continúe, que persevere como obispo y que debería renunciar? Bueno, de eso yo no podría decirte, pero sí lo que varios obispos estamos de acuerdo y se le hizo presente personalmente al Santo Padre, que el nombramiento no era un nombramiento apropiado. Personalmente se lo dijo el Cardenal Esati, personalmente se lo dijo el Obispo Chomalí, esto yo lo sabía por el correo interior de la Iglesia, digamos, pero ya salió en los diarios. Anteayer leí un artículo de doña María Nalbun que lo decía tal cual. Porque yo me imagino, yo que lo conozco usted desde que yo era alumno del padre francés, usted era profesor. Yo me imagino si en su entronación hubiera llegado alguien, le hubiera sacado la mitra, ya, y hubiera sentido este abucheo, digamos. No sé si usted se habría agachado o usted habría enfrentado. Yo creo que usted habría enfrentado aquí. Yo creo que es un tema muy complicado, pero dijeron una greya en que los corderos no están corderos. Así es, por eso que nosotros hicimos presente a través de este obispo, por lo menos ese es mi pensamiento, de que no era un nombramiento apropiado de Juan Barro. Juan Barro, como usted dice, o como tú dices, fue efectivamente obispo auxiliar de Valparaíso, porque don Jorge Medina, que era el obispo de Diocesano, lo pidió como obispo auxiliar. Claro, don Jorge Medina Esteves. Tenía entonces Juan Barro 38 años. Fue esto hace exactamente 20 años, o sea, ahora tiene 30, 40, 58 años. Bueno, Monseñor Medina es un buen lobista en el Vaticano, y esto viene del Vaticano. Bueno, tema, vamos a la grey suya, aquí a Valparaíso. Usted está recolectando ayuda para la gente del norte, le ha ido más o menos, ojalá que le vaya mejor, Monseñor. Es bueno con llevar ayuda a la gente necesitada, pero... Y la gente de Valparaíso, la gente que le falta las casas, la gente que hace un año se le quemaron las casas y todavía no tiene las casas.
¿Cuál es la relación de ustedes con la Grey de Valparaíso que está afectada por este tema? Bueno, nosotros, gracias a Dios, a ver, la gente afectada es la gente pobre de los cerros y de las quebradas. Así es. Ahí, gracias a Dios, hay una presencia de iglesia importante. Tenemos varios proyectos Cáritas, tenemos varios proyectos parroquiales. El epicentro en los tiempos del incendio, y ahora, al celebrar el primer aniversario del incendio, el epicentro va a ser la parroquia del Corazón de María, porque fue la parroquia más dañada por el incendio, y el párroco del Corazón de María es un hombre muy activo. ¿Dónde queda la para que la gente...? El Corazón de María queda al final de la Avenida Uruguay. Sí, sí. Pegadita con la Escuela de Medicina de la Universidad del Paraíso. Sí. Bueno, el Corazón de María... En esa puntita que... Exactamente, exactamente. El Corazón de María ha sido el epicentro de esta ayuda y otras parroquias también. La parroquia del Cerro Toro, la parroquia de los padres digamos, del Cerro Larraín, esas han sido parroquias muy afectadas y nosotros, gracias a Dios, hemos podido estar muy cerca porque el entusiasmo primero, que fue muy grande y muy notable, bueno, desapareció, pero ha quedado un grupo importante de gente voluntaria que sigue yendo, sigue acompañando, sigue asistiendo. Hace pocos días inauguramos en una toma que pertenece a la parroquia de Lo Alto, del Cerro Toro, en una toma inauguramos un proyecto de Cáritas, Cuaresma Fraternidad, en favor de niños menores en grave riesgo social. Nosotros no hemos perdido, gracias a Dios, el contacto con ellos, ni ellos con nosotros, y cuando se habló de celebrar el primer aniversario, espontáneamente surgió el Corazón de María, y lo hacemos porque se siente que eso ha sido como céntrico. Ahora, la pobreza de los cerros de Valparaíso es una cosa impresionante. Impresionante. A veces yo veo que cuesta tanto solucionar problemas, porque claro, hay problemas objetivos, tenencia de terreno, la gente no tiene la propiedad del terreno, no es bueno construir ahí. La gente en Valparaíso quiere mirar el mar desde el límite de su casa, porque, y quiere ver el año nuevo en el mar sin salir de la casa, eso es imposible. Hay que hacer un trabajo largo de convencimiento, la gente, un trabajo largo y hay una pedagogía importante. Nosotros seguimos comprometidos con ello, gracias a Dios, y bueno, ahora nos estamos preparando para la preparación para la celebración del primer aniversario. Usted, monseñor, estuvo muy ligado a la educación, fue rector de colegios de los Sagrados Corazones, fue canciller de Universidad Católica. ¿Qué aplicación puede estar usted, un hombre ya de su edad, de su trayectoria, que tiene un rector en educación, bueno, en la iglesia, al concepto de Universidad Católica, por Chile, Dios y la Universidad? Colegio Jesuita, Sagrados Corazones, Padres Franceses, etcétera. Que aquellos que están formados en la ética cristiana, en la ética católica, ya de misa diaria, son aquellos que participan, por ejemplo, los del Grupo Penta. Por ejemplo, una serie de cosas que tienen que ver con el lucro desmedido, con... El no pago de impuestos, con conductas que están ajenas a la ética de un católico. ¿Qué visión tiene usted? Es una vergüenza realmente esos colegios. A ver, yo quiero decir lo siguiente, en la diócesis de Valparaíso, que comprende las provincias de Valparaíso, Marga Marga, Quillota e Isla de Pascua, los colegios católicos son 92. Pero cuando la gente escucha colegio católico, ¿en qué piensa? En los padres franceses, piensa en el colegio salesiano, en el Opus Dei. Claro. Pero son 92 colegios católicos, la mayoría son subvencionados y algunos 100% subvencionados. Entonces, es cierto que de los colegios más pitucos, por así decirlo, de Santiago, va a salir toda esta gente. A mí me hace pensar que trabajamos mucho la moral sexual, la moral familiar, pero la ética de los negocios, la moral frente al dinero, con el poder de corrupción que el dinero tiene, es tremenda. Mire, en las tentaciones de Jesús en el Evangelio no hay ninguna tentación sexual. El demonio quiere tentarlo frente al poder y el dinero. ¿Y María Magdalena? ¿Ah? ¿Y María Magdalena no hay una tentación de Jesús? No, no hay ninguna tentación con María Magdalena. María Magdalena era una pecadora arrepentida. Ahora, pero salgamos de la, pero sigamos con esto mismo, porque usted acaba de tocar un tema que realmente la ética en los negocios. Usted realmente es un tema central, porque las congregaciones religiosas pituca, o las congregaciones religiosas que no eran pituca, pero que atacaron
el concepto de hacer colegios para pituco, como dice usted, era porque creían que para cambiar una sociedad había que poner levadura, y quienes eran la levadura eran los que iban a dirigir la sociedad. ¿Fracasaron entonces estos colegios? No, no creo que hayan fracasado, porque el colegio San Ignacio salió de Padre Hurtado, por ejemplo, y han salido distinguidos políticos y líderes de la sociedad. Evidentemente, la gente del caso Penta, todo ese grupo de personas, salieron de uno o dos colegios muy distinguidos de Santiago, y bueno... Wagner ellos... es exalumno de los padres franceses. Por eso. Por ejemplo. Colegio muy distinguido de Santiago, digo yo, y... Bueno, no, que uno no, lo, no lo formamos. Perdón, monseñor, yo lo digo con molestia, con desagrado, porque yo le tengo un gran afecto a los padres, igual que usted. Entonces me molesta, o sea, y por eso se lo pregunto. ¿Hay un mea culpa? ¿Hubo un error en la formación? Porque bueno, también padre francés era Arturo Alessandri, por decir así, digamos. Era, creo que José Miguel Balmaceda. Ahora, hay que tener en cuenta que había un déficit en formación en doctrina social, pero yo quiero decirle que durante un tiempo largo en un gobierno de este país se nos prohibía hablar de esos temas en los colegios. Estaba prohibido hablar de esos temas en los colegios. Estaba prohibido hablar de esos temas en el Canal 13 de televisión. Entonces, durante un tiempo importante en nuestros colegios no se dio una debida formación del orden social. Y yo creo que uno de los grandes problemas de la sociedad chilena es el tema del dinero. Porque este tema del dinero, uno lo ve transversalmente en toda la sociedad chilena, no solamente en la clase alta, en todas partes hay problemas de dinero. ¿Cuántas investigaciones hay? Cosas que están, hasta en el Congreso hay problemas de dinero, no lo hemos enterado. También en la Iglesia tenemos que estar muy atentos al tema del dinero, porque si no estamos atentos al tema del dinero... Si no, hay que ver esto que me pareció tan ridículo, pero terrible, de este obispo alemán que se había construido una mansión así millonaria. Es decir, no se construyó. Usted no tiene una casa así, ¿no? La casa que tengo la construyó don Rafael Lira Infante en un barrio que en aquel tiempo era el centro de Valparaíso. Y hoy día es Yucay, el lugar. Yucay. No, está en Carrera. En Carrera. Esquina de Chacabuco. Ya. Ese es el baño público del centro de Valparaíso. En la mañana, a veces yo mismo, sobre todo porque suele suceder en fin de semana, yo mismo, en los sábados en la mañana y los domingos en la mañana, tengo que baldear la entrada de mi casa. Porque la casa del obispo, que estaba en aquel tiempo en el centro, hoy día está en un rincón oscuro de un Valparaíso totalmente venido a menos. Así que mi casa, si yo quisiera venderla, no tiene mucho valor, usted digamos. Usted es porteño, cambiemos de tema. Vámonos, yo creo que es un tema serio... de reflexión profunda, cómo poder cambiar este tema de la ética, para lo que la ética, el dinero, la relación dinero con crecimiento, desarrollo, en dinero colegio. Poder, pues. Dinero poder, el tema de dinero poder es tremendo. Pero cambiamos de tema, deben quedar, y la conversación siempre con usted se hace muy fácil, entonces, no quiero perder lo que usted acaba de decir y entrar por ese lado. Usted habla, Valparaíso venía a menos. Usted estudió en Valparaíso, usted es porteño. Yo nací en Valparaíso, estudié en Valparaíso, he vivido casi toda mi vida en Valparaíso y voy a ser enterrado en Valparaíso. Y digamos una cosa, ¿y qué opina? ¿Cuál es la causa del por qué Valparaíso está venido a menos? Valparaíso está venido a menos porque se ha empobrecido enormemente, es una ciudad enormemente empobrecida, una municipalidad enormemente empobrecida porque tiene pocos ingresos y a lo mejor no sé si están bien o mal manejados, porque tiene pocos ingresos, evidente, porque un porcentaje muy importante de las propiedades no paga impuesto territorial porque está bajo el mínimo. Tiene, digamos, desafíos enormes, desafíos, yo diría, geográficos. El tema de la lluvia, el tema de los incendios, el tema de las quebradas es un desafío enorme. Y realmente la gente que puede se va de Valparaíso. La gente viene a trabajar, viene el Año Nuevo en el mar, va a visitar los barrios patrimoniales, el Cerro Arel, los restaurantes, esas cosas. Pero aparte de eso, no es que Valparaíso sea ciudad patrimonial. Es un pequeño sector el que es patrimonial y el resto da pena, a mí me da pena. Yo no he pensado dejar Valparaíso porque me gusta, me encanta. Yo nací en el Hospital Deforme. Pero Valparaíso da mucha pena. Y si no hay un plan especial para Valparaíso, pero un plan especialísimo... Del Estado, por supuesto. Claro. Un gran plan, y no vamos a salir nunca adelante, porque fíjese, hemos tenido alcaldes de distintas orientaciones políticas y ninguno ha logrado salir adelante. Ahora, siguiendo con eso, así como Valparaíso también venía menos,
Por esto que está pasando, el país está viniendo a menos desde el punto de vista de la credibilidad de las autoridades, la credibilidad de los políticos, la vergüenza general que hay en relación a varios casos. ¿Qué opina usted de esto que está pasando con la Presidenta de la República, el hijo, los autos Lexus, en fin, esta cosa cabal, porque tocábamos el caso Penta? ¿Qué opina la Iglesia frente a esta relación de prestigio de la función política o del Ejecutivo? Yo creo que lo más grave que le puede pasar a un país es el desprestigio de la función política. En el Ejecutivo, en el Legislativo, es muy grave, gravísimo. A mí me da mucha pena lo que ha pasado con la Presidenta de la República, y usted ha visto cómo ha bajado la adhesión. Hoy día, en los diarios, 31% dice que la adhesión a la Presidenta de la República. Eso es muy grave. Yo no sé qué hay que hacer. No, cuando se habla de acuerdo nacional, la gente piensa que queremos meter cosas debajo de la alfombra. Pero algo hay que hacer y ponernos de acuerdo para volver a prestigiar la política, para que realmente... Por ejemplo, yo le pregunto, esta idea que tanto decía, hasta Camilo Scalona decía que era fumar opio la Asamblea Constituyente, parece que hoy día no es tan lejana que hay que cambiar las bases de la sociedad. El tema del cómo, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con aquello? El cómo. En este sentido, don Ricardo Lagos tiene una postura muy interesante, y él ha abierto un sitio especial en Internet para empezar a colaborar y a dar ideas en orden a una futura nueva constitución. Ahora, ¿cómo se va a hacer eso? No lo sé. Pero me parece interesante que un político de gran prestigio, como es don Ricardo Lagos Escobar, nos ayude, nos invite a entrar por ahí para que todos podamos colaborar. Porque también una asamblea constituyente puede significar un desorden gigantesco. Y además que cada vez se cree menos en las comisiones, porque esta comisión recién nombrada para el tema de la política, al día siguiente ya tenía problemas en la opinión pública, y desde ya los parlamentarios. Desde ya en algunos que están en la comisión que ya le empezaron a sacar trapitos al sol, digamos. Qué tremendo. Tremendo. Ahora, ¿y liderazgos católicos reales? ¿Dónde está el liderazgo católico real hoy día en Chile, desde el punto de vista de la opinión pública? Porque antes la Democracia Cristiana nos decía, bueno, don Eduardo Frei Montalva, don Bernardo Leighton, don Gabriel Valdés, don Rafael Agustín Gumucio, pero se fueron los dones. ¿Dónde está el liderazgo católico? Bueno, el liderazgo de ellos en su tiempo también fue muy cuestionado, porque si hay gente que sufrió, fue don Eduardo Frei Padre, si hay gente que sufrió, fue el señor Leighton, en fin. Ellos en su tiempo también fueron cuestionados y también fueron vilipendiados. Hoy día yo no me atrevería a señalar un líder católico a nivel nacional porque realmente no lo encuentro. ¿No lo encuentro? No, no lo encuentro. ¿Y dentro de tampoco dentro de la Iglesia propiamente tal? ¿Quién es, cómo se dirige cuando la gente habla de relación poder, dinero, gobierno, Iglesia? Bueno, porque la relación de la Iglesia con el poder, la relación con la Iglesia con el dinero, desde la época de los Borgia, indudablemente, que es muy fuerte, y antes, es muy fuerte. Entonces, ¿cuál es la relación que tiene? Dice que Judas se traicionó a Jesús por amor al dinero. Lo dice tal cual el Evangelio. Que por amor al dinero traicionó al Señor Jesús. Al interior de la Iglesia, el tema dinero es un tema muy serio y muy delicado. Y que tenemos que estar muy presentes. Y por eso que la legislación... Nosotros tenemos, por ejemplo, yo tengo un consejo diocesano de asuntos económicos integrado por laicos, laicos preparados, expertos en el tema, que nos reunimos una vez al mes y me revisan el presupuesto del obispado, ingresos y gastos, ítem por ítem. Es la reunión más ingrata que yo tengo al mes, porque tengo que dar cuenta de todos y cada uno de los pesos que entran y que salen. Y hay cosas que yo no puedo hacer sin la autorización previa de ese consejo. En las parroquias debe haber lo mismo. Pero ese consejo lo nombra usted. Pero claro que lo nombro yo, entonces, no, usted lo puede elegir. No, pero... Usted, es como te voy a nombrar algunos que ya murieron. Por ejemplo, cuando yo llegué estaba don Jorge Magasich, que era un hombre que no podemos, digamos. Estaba gente de esa entidad. No, okay. Don Jorge vino a hablar conmigo y me dijo, mire padre, yo estoy aquí desde el tiempo de don Raúl Silva Enrique, yo quiero renunciar. Me permito recomendarle a mi hijo Marco, yo lo conocía de chico en el colegio. Ahí está Marcos Magasich, por ejemplo, yo tengo plena confianza porque Marcos Magasich, él es capaz de decirme las cosas que piensa. Y esa es la gente que yo necesito, no la gente que me diga amén, amén.
¿Para eso? ¿Para qué quiero eso yo? Ahora, yo le digo esta relación también, porque también la iglesia ha sido y tiene cuestiones muy de las más feas que han aparecido, son las del padre Karadima. Pero el padre Karadima se refugiaba en la casa del empresario agrícola más rico de esta región. ¿De esta? Claro, en sí. Carolus Brown. Allá. Ahí fue. Carolus Brown, el claro, de la Católica. Sí, claro, el que está acá. Ahí estuvo, o sea, no sabía. Ahí estuvo, digamos, acogido, digamos. Entonces, la relación de bueno, la parroquia que tenía Karadima debe haber sido de las más ricas. Era por las cosas que aparecen ahí en la Marrick. Y sobre eso, ¿eso le hace muy mal a la iglesia? Pésimo. Yo creo que el tema del caso Karadima ha sido de un daño inconmensurable. Nunca vamos a lograr evaluar hasta que la historia se escriba el daño que nos ha hecho la figura de este sacerdote que la mayoría de los curas del Paraíso no lo conocíamos. Y no teníamos ninguna relación. Pero los obispos sí. Yo lo conocí cuando me nombraron obispo, pero antes no había oído ni siquiera hablar de él. Ahora, evidentemente, que la Santa Sede, por una decisión que desconozco, el Papa era Juan Pablo II, nombró una seguidilla de obispos que eran hijos espirituales del padre Karadima. Desconozco las razones. ¿Pero usted lo lee el Mercurio Santiago? Sí, leo el Mercurio Santiago. ¿Y no le parece insólito? ¿Por qué no escribe usted en el Mercurio Santiago, monseñor? ¿Por qué escribe allí, en la columna de la Iglesia Católica, la columna de interpretación del Evangelio, uno de los obispos más cuestionados por las relaciones con ex canciller de la Católica, todo lo que sea curricularmente, académicamente, eclesiásticamente, podrá ser muy, muy bonito, pero la relación con el padre Karadima yo creo que haría que ustedes por lo menos cambiaran la cara que ponen ahí. ¿Po? Bueno, esa cara yo no creo que la designen los obispos de Santiago, no sé quién designan los comentaristas, pero no es el único, hay varios más. Sí, ahora, claro. Todos más bien tirados para la línea del Mercurio. Usted comprende que el Mercurio no le va a pedir a otros que escriban, pero hay otros medios de comunicación para otros rostros. Pero usted podría estar ahí. No deja muy poco tiempo, monseñor. Vamos a lo que usted, una de sus alma mater de su función espiritual, de su función de pastor, que es la Semana Santa. Esta Semana Santa que se vive hoy día en Chile, no sé si en el mundo, en que uno ve a ojo de buen varón, digamos, que se ha perdido en demasía el sentido de lo que significa. ¿Cómo se puede revitalizar? ¿Cómo hacen ustedes para revitalizar el espíritu real de la Semana Santa? Bueno, hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Cuando yo venía aquí al canal, veía lo que se nos ofrece el casino, veía lo que nos ofrece la Municipalidad de Viña para estos días de Semana Santa. Evidentemente que son días de vacaciones. Es la última colita del veraneo, la Semana Santa. Esa es la verdad. Nosotros al interior de nuestras parroquias tenemos una intensa actividad esta Semana Santa, gracias a Dios. Tenemos retiros, tenemos jornadas, tenemos trabajo con jóvenes, tenemos trabajo con adultos. Ayer tuvimos la misa crismal en la catedral donde celebramos el Día de los Sacerdotes, llena la misa crismal. Hoy día me costó venir acá y yo estoy acá en este momento debiendo estar en otra parte, pero no quise... muchas gracias. No quise no aceptar la reiterada invitación. Al interior de las parroquias nosotros tenemos mucho trabajo. Ahora, yo me doy cuenta que la sociedad estamos, o sea, la sociedad hoy día es igual en el mundo entero, igual en, incluso en Roma. En Roma, saliendo a la Plaza San Pedro, la Semana Santa es un poco como acá, digamos. Sí, está lleno de restaurantes, bueno, pubs, de todo. Pero claro. por supuesto. El mundo es un mundo no solo descristianizado, sino que el aspecto espiritual está muy postergado. Lo que mueve al mundo sí son causas humanitarias, lo cual es muy importante. Causa humanitaria, pero el tema propiamente religioso no conmueve a la gente. Sin embargo, yo tengo que reconocer que al interior de nuestras iglesias y de nuestras parroquias y de nuestras comunidades estudiantiles, educativas, y pienso que yo también en la iglesia evangélica, estos días son de intensa actividad. No se ve, no es noticia. Yo le decía a la periodista con quien hablé al llegar aquí que ayer en la misa crismal estaba y en la catedral, hoy día no sale nada en ningún diario, pero si alguien me hubiera sacado la mitra como le pasó a un Juan Barro, habría salido en primera página del diario. Bueno, es que yo no sé, pero yo me recuerdo de un cura de los padres franceses bastante cuestionado porque era muy conservador, pero me acuerdo haber visto, chico, por aquí a Libertad, una procesión en que la llevaba don Florencio Infante, llevaba unas angarillas con la Virgen y un
y un señor, un rote, un señor le dijo una grosería y él se bajó y le dijo... Ah, no, parece que era un floro, claro. Claro, le mandó un puñete. Usted capaz que le hubiera mandado bueno, un puñete. Bueno, don Félix Ruiz de Escudero, el creador de la parroquia San Antonio, también, claro. A puñete limpio, pues. Claro, claro, eran otros tiempos. Otros tiempos. Muchas gracias, monseñor. Ahí tiene usted suyo para que le diga un mensaje final a la gente por Semana Santa, aprovechen, aquí lo ve la gente de su diócesis. Bueno, a todos un saludo cariñoso, un saludo especial, yo los invito a que aprovechen estos días para vivir en familia, para estar juntos en algún momento, darnos tiempo para la familia en estos días es muy importante, y para los que son cristianos, participar en sus parroquias y en sus comunidades, pero para todos un saludo cariñoso. Muchas gracias, monseñor. Ya se puso la idea, ¿no? Y a usted que nos está mirando, No echen así, no le entre por aquí, salga por aquí. La verdad, que por Dios que no haría falta un ejemplo como el que mueve a esta iglesia, a la iglesia católica y al mundo cristiano. Un ejemplo como el de Jesucristo, por Dios que no hace falta. Le hagamos una pequeña introspección porque este país, nuestro país, su país y el mío, en realidad son momentos que también aproveche de darse un instante de reflexión, también descansar. Que estén ustedes muy bien. Muchas gracias.